Hola amigos, hoy regreso con el nuevo avance de la nieta elegida. Acá vemos a Luisa que está muy impactada porque las muestras de ADN salieron negativas, ya que ella estaba completamente segura que era la hija de Sergio. Pero lo que no sabemos es quién o quiénes alterarían estas pruebas, ya que la familia Roldán en estos últimos días han estado atacando muchísimo a Luisa con el tema de darle el apellido. Y no solo eso, sino que Luisa ya le había prometido a su familia que le daría el dinero y que podían confiar en ella. Milán va a visitar a Braulio, donde se le dice que tiene que mandar a matar a Luisa, exactamente a su hermana, y que si él entra en el plan o no. Pero obviamente Milán se negará, entrando en graves problemas con Braulio. Acá vemos a Vivian y a Diana que se pelean, ya que Vivian le tendió una trampa a Diana para alejarla de Juanes. No sabemos qué es lo que en verdad Vivian está planeando. Tal vez hacer creer a Juanes que su amiga tiene algo en contra de ella, para hacer que Juanes termine su amistad. Rosa y Nicolás hablan de Luisa y como todos sabemos que lo que más desean es que Luisa se vaya para siempre y pues esto parece que sí se les cumplirá. Porque Luisa está decidida a irse de la casa Roldán. Acá vemos a Adrián que habla con Olivia, donde esta le dice que quiere que sea su esposo oficialmente. No sabemos cuál será la respuesta de Adrián, tal vez acepte ya que él y su padre están casi en la calle y con muchísimas deudas. Florentino va a buscar a Luisa a su cuarto, pero se da cuenta que no está. Y va y le dice a doña Sara que Luisa se fue de la casa, quedando ella muy preocupada por esta noticia. Acá doña Sara vuelve a aparecer donde Juanes, no sabemos ella qué hace allá y por qué está hablando con Juanes de Luisa, sabiendo que ella no sabe nada de la relación de ellos dos. Acá Braulio está hablando con Luisa, tal vez Braulio la mandó a llamar porque por los planes que fracasaron y le dice que prefiere verla más muerta que viva. Obviamente Luisa decide suicidarse por todos los problemas que tiene encima con su familia y con los Roldán. Pero Sergio se le aparece y le dice que no lo haga. En ese momento aparece la policía, doña Sara y Florentino, donde este le dice que no se vaya a tirar, que ella siempre estará con Luisa. Bueno amigos, esto es todo por hoy, nos vemos en un próximo avance.